Uno de los problemas en el momento de la utilización de verdeos es que muchas veces esta alta producción de forraje no se traduce en ganancias de peso y por consiguiente en producciones de carne acordes a la alta calidad que tienen estos recursos. Y esto es el famoso problema de las bajas ganancias de peso otoñales. Al respecto hay mucha bibliografía donde atribuye a características nutricionales de los verdeos que tienen al principio, digamos durante la primera utilización, que se caracterizan por poseer alto contenido de humedad, bajo contenido de carbohidratos y alto contenido de proteína soluble. Esto, si bien es cierto, muchas veces a nivel de productor se están dejando de lado otros aspectos que son, pueden llegar a ser bastante más importantes y que definen. Lo primero es que para uno estar seguro de que tiene una baja ganancia de peso, tiene que estar pesando. ¿Sí? Es muy común que por ahí haya apreciaciones subjetivas de que el animal aparentemente no avanza, pero no tenemos la medición exacta que está dada por la ganancia de peso medida a través de una balanza. Aún en las condiciones en que usemos una balanza, las diferencias de llenado que se producen por los cambios de dieta muchas veces mete ruido y hace que ganancias de peso de 600-700 gramos por esas diferencias de llenado queden subestimadas y se transformen en lecturas de balanza que nos indican ganancias de 300 gramos. Pero esto se debe a problemas de llenado más que a problemas, digamos, de baja ganancia de peso. Nosotros esto lo hemos visto, lo hemos probado en situaciones reales y realmente con condiciones no limitantes de disponibilidad las ganancias son bastante buenas. El otro aspecto, suponiendo que nosotros hemos pesado bien, es asegurar que el consumo no fue limitante. Es decir, todos los problemas de baja calidad de que podría tener el verdeo van a estar definiendo una baja ganancia de peso siempre y cuando, digamos, nosotros podemos asegurar que la cantidad de forraje no fue limitante. El forraje de otoño, al tener alto contenido de humedad, y lo que nos implica son distorsiones a la hora de medir el volumen de forraje producido. Es decir, en nuestros sistemas de producción la gente no corta forraje y la permanencia de los animales en la franja, ¿sí?, o los ajustes de los días que el animal va a estar en la franja, se hacen a ojo por lo que uno ve. Lo que uno ve es una combinación de la materia seca que tiene el forraje y de agua. En otoño está probado que el ojo humano no ajusta por el alto contenido de humedad. Entonces muchas veces nosotros pensamos que el animal come a boca llena cuando realmente lo que está ingiriendo son altas cantidades de agua y no estamos asignando la franja en función a la disponibilidad de materia seca, que es lo que realmente importa. El otro aspecto es la suplementación, es decir, cuando uno, digamos, debido a las características de bajo contenido de materia seca que tiene el verdeo, una práctica muy común es la suplementación con rollos. Estos rollos en general son de regular a mala calidad, de manera que si el animal los pudiese elegir, no los consume. Pero una práctica muy común es ofrecérselos durante el encierro nocturno. Entonces, en estas condiciones, el animal es obligado a comer este rollo, de manera que cuando sale al otro día a pastorear el verdeo, sale con el rumen lleno de un material que tiene una muy pobre y lenta digestión. Entonces no puede consumir la cantidad de verdeo suficiente y esto se traduce en ganancias de peso por debajo del potencial. Pero estas ganancias bajas son atribuidas más a la mala calidad de la reserva que a la poca calidad o poca calidad nutricional que tiene el verdeo. Por último, es la calidad nutricional. La calidad nutricional, si bien no es tan importante como los otros tres factores que acabo de mencionar, también influye de manera negativa. Es decir, durante los primeros aprovechamientos es cierto que los verdeos tienen bajo contenido de materia seca, es cierto que son desbalanceados, pero no todos los verdeos se comportan de la misma manera. En algunas pruebas que hemos realizado en esta experimental y algunas otras del INTA se ha visto que hay verdeos como pueden ser los regrases que a igual momento de utilización presentan una composición más balanceada. Igualmente, estas restricciones en la calidad del verdeo no impiden que un animal comiéndolo a boca llena con una buena medición de la ganancia de peso no obtenga ganancias de alrededor de 750 gramos por animal por día, que son ganancias realmente aceptables o muy buenas, compatibles con las exigencias de planteos estrictos como pueden ser invernadas cortas.